Hola, muy buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer al doctor Jan Delgado, así como al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades. Estoy muy contenta de participar el día de hoy, así como mis colegas de mesa. El día de hoy les voy a hablar sobre el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, una iniciativa que lanzó el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2010. Antes que nada, y dando un poco el contexto, tal como lo hicieron mis colegas el día de ayer, una pregunta fundamental es, ¿por qué trabajar en las ciudades? Como ustedes pueden ver en el mapa, hemos pasado a ser un continente altamente urbano. Mientras en 1950 el 40% de la población vivía en ciudades, se tiene estimado que para el 2050 este porcentaje crecerá al 86%. Actualmente contamos con 198 ciudades con una población por encima de 200.000 habitantes. Estas ciudades, además, representan el 60% del PIB total. Lo que hemos visto son dos grandes tendencias. Por un lado, se ha dado un crecimiento exponencial de la población urbana. Aquí vemos, por ejemplo, que en los últimos 60 años se ha incrementado en más del 600%. Y por otro lado, podemos ver que las megaciudades, es decir, todas aquellas ciudades que tienen una población mayor a 2 millones de habitantes, se han estabilizado en cuanto a su crecimiento. Por ejemplo, megaciudades como la Ciudad de México o como Sao Paulo, hoy en día vemos que ya no crecen de la misma manera que hace unos años. Sin embargo, en las ciudades que nosotros llamamos intermedias, es decir, aquellas ciudades entre 100.000 y 2 millones de habitantes, vemos que están creciendo de manera rápida, lo cual además también tiene un impacto en la actividad económica de la región. Enfocándonos en este tipo de ciudades intermedias, en el 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo puso en marcha este programa, llamado Ciudades Emergentes y Sostenibles, CES. 8 años después, hemos implementado este programa en 78 ciudades en América Latina, en países que están altamente urbanizados, como ustedes pueden ver en el mapa: Brasil, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, y trabajamos en 10 ciudades en México. ¿Cuáles son estas 10 ciudades? Ustedes pueden ver en este mapa las diferentes ciudades donde estamos implementando el programa. Tenemos 6 planes de acción terminados. En un momento les voy a explicar en qué consiste este programa y qué metodología utilizamos. En el 2013 comenzamos en La Paz. Posteriormente, un año después, hicimos este programa en Jalapa y en Campeche. En el 2017 empezamos a trabajar con Hermosillo a través de una alianza estratégica con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Ya terminamos el plan de acción y actualmente estamos trabajando en 6 ciudades que son parte del Programa Federal de Zonas Económicas Especiales, que como ustedes pueden ver están concentradas en el sur de México. Hemos ya terminado la ciudad de Lázaro Cárdenas, Tapachula, estamos actualmente trabajando en Coatzacoalcos, Salina Cruz, y el próximo año empezaremos en la ciudad de Paraíso, Tabasco, y Ciudad del Carmen, Campeche. ¿En qué consiste este programa? El programa está basado en una metodología, la cual se construyó en dos grandes etapas. Por un lado, lo que llamamos el núcleo de la metodología, es decir, todas las etapas que nos van a permitir llegar hasta un plan de acción. Esta etapa puede durar entre un año, año y medio. Y posteriormente tenemos la segunda etapa, que es de preinversión y monitoreo. Es decir, una vez que ya hemos hecho todo el diagnóstico y hemos dado recomendaciones y acciones, ¿cómo podemos ejecutar estos proyectos? Esta etapa puede llevar entre 3 a 5 años. Dentro de cada una de las etapas vamos a ver que hay 5 fases. Desde la preparación, es decir, una vez que ya se selecciona a la ciudad en la que vamos a trabajar, empezamos también a identificar a los diferentes actores con los que vamos a estar trabajando durante ese año. Después hay una fase de análisis y diagnóstico, un proceso de priorización para saber exactamente qué temas le duele a la ciudad,
un plan de acción, es decir, esta hoja de ruta que se le va a dar a los municipios, y posteriormente la etapa de preinversión y ejecución. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo se trabaja en este programa, empezando por las diferentes fases. En primer lugar, tenemos el análisis y diagnóstico. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Básicamente tenemos una batería de 132 indicadores. Estos indicadores son un marco de referencia en América Latina, ya que compara a las diferentes ciudades. Tenemos indicadores que pueden ir desde coberturas de servicios urbanos, por ejemplo, el número de hogares conectados a la red de agua potable. De acuerdo a esto, tenemos un semáforo con valores de referencia, el cual nos permite calificar a la ciudad en crítico, con rezagos o bien en parámetros aceptables. Se manejan 30 temas. Aquí vemos de todo. Podemos ir desde residuos sólidos, energía, hasta educación, seguridad ciudadana, gobernabilidad, transparencia. Para ello tenemos tres grandes dimensiones. La primera es sostenibilidad ambiental y cambio climático. La segunda son todos los temas relativos a la sostenibilidad urbana. Y finalmente la sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Yo les voy a ir explicando el proceso con un ejemplo, que en este caso va a ser la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es una de las ciudades donde ya hemos terminado de implementar el programa. Por ejemplo, para esta ciudad, una vez que se levantaron los 132 indicadores, tuvimos que casi el 50% de estos indicadores están en estado crítico. Es por ello que están en rojo. 25% están en color amarillo, lo cual nos indica que aún existen rezagos. Y solamente el 22% está dentro de los parámetros aceptables. Nuevamente, esto quiere decir que comparándolo con otras ciudades de América Latina, el 22% de los indicadores en Lázaro Cárdenas están en verde. Una vez que ya tenemos estos indicadores, realizamos este diagnóstico multisectorial en los 30 temas que les mencionaba. Aquí yo les pongo los ejemplos de los temas que fueron críticos en cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión ambiental y cambio climático, los temas que fueron priorizados fueron residuos sólidos, calidad del aire, mitigación del cambio climático, ruido, vulnerabilidad ante amenazas naturales, saneamiento y drenaje. Si vemos la parte de sostenibilidad urbana, vemos aquí que hay muchos temas que nos salieron en rojo, desde la inequidad urbana, el sector de movilidad y transporte, capital humano, investigación, desarrollo e innovación, educación, seguridad o uso del suelo. Una vez que contamos ya con este diagnóstico multisectorial, pasamos a una segunda etapa, que es el desarrollo de los estudios base. Generalmente trabajamos con empresas consultoras que ya han realizado estos estudios. Son tres. El primero es sobre la mitigación del cambio climático. Y aquí lo que hemos visto es que muchas veces no se cuenta con la información. Lo que nos brinda esta empresa consultora es un inventario de gases de efecto invernadero. En el caso de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, podemos observar que si hacemos una comparativa del balance de emisiones per cápita, vamos a ver que Lázaro Cárdenas tiene un nivel mucho más avanzado o mucho más alto que otras de las ciudades. Estamos hablando de 39 toneladas de CO2. El segundo estudio es un estudio sobre riesgos de desastres y vulnerabilidad. Aquí básicamente se trabaja con diferentes áreas del gobierno municipal, por ejemplo con Protección Civil, con el área de desarrollo urbano. Incluimos tanto al municipio como al estado y también instituciones federales para saber exactamente qué tipo de amenazas y a qué es vulnerable la ciudad. En el caso que les estoy presentando, se identificaron tres amenazas: inundaciones fluviales, deslizamientos y sismos. Y el tercer estudio es un estudio sobre el crecimiento de la huella urbana. Aquí pues vemos diferentes indicadores que van desde el porcentaje de suelo urbano difuso, la densidad, los espacios públicos, cuántos metros cuadrados de áreas verdes cualificadas y no cualificadas tiene la ciudad, y finalmente aterrizamos en escenarios. Es decir, tenemos por ejemplo un escenario tendencial. Aquí lo que yo les muestro en este mapa está la ciudad de Lázaro Cárdenas. La ciudad de Lázaro Cárdenas pues está junto a todo lo que es el recinto portuario. Ustedes pueden ver abajo la empresa ArcelorMittal, que es una de las grandes acereras de México. Lázaro Cárdenas está en el estado de Michoacán. Observan ustedes el río Balsas, que es la frontera natural con el estado de Guerrero. Y después todos los nombres pequeños que ven son el nombre de las localidades. Aquí básicamente lo que estamos viendo es cómo de aquí al 2050 la huella urbana se va a expandir.
¿Qué vemos? Vemos un crecimiento difuso y desordenado, lo cual, por supuesto, tiene también costos e implicaciones financieras en la provisión de servicios básicos. No es lo mismo que esté denso y condensado a poder llevar, por ejemplo, la mira que está hasta la izquierda, el servicio de agua potable, conectando también a la localidad de Buenos Aires. Lo que nosotros también hacemos en estos estudios son escenarios sostenibles. ¿Cómo podemos entonces hacer que el crecimiento de una ciudad emergente y que va a seguir creciendo también con la instalación de la zona económica especial pueda crecer de manera mucho más densa, ocupando los vacíos urbanos? Y aquí ustedes observan en rojo cómo las localidades están mucho más densas y también se proponen diferentes zonas de amortiguamiento. Posteriormente, hacemos una encuesta de opinión pública. ¿Y esto por qué? Creemos que es fundamental que todo lo que tenga que ver con la planificación urbana también involucre a los ciudadanos y a la gente que vive en esa ciudad. Para ello se hace una encuesta, se toma una muestra, trabajamos con empresas que hacen y que están especializadas en encuestas, y aquí yo les pongo ejemplos del tipo de preguntas que hacemos. También es un cuestionario ya estandarizado que puede ser adaptado, pero que nos da y nos permite tener el pulso de lo que la gente piensa. Por ejemplo, ¿cuánto cree usted que el cambio climático global afecta al clima en su localidad? En Lázaro Cárdenas, 47% respondió que mucho. Y si nos vamos a los temas de frecuencia, 60% considera que le importa con mayor frecuencia que antes. Es decir, que están también más conscientes del problema. Veamos la segunda pregunta. ¿Considera usted que está preparado para hacer frente a desastres naturales? Esta pregunta me pareció muy interesante, ya que si ustedes ven en azul claro, están todas las respuestas a no. Es decir, 80% de los encuestados declaran que la policía no está preparada para hacer frente a desastres naturales. Si hablamos de los bomberos, 52% tampoco. Hospitales, 59% no están preparados. Vámonos, por ejemplo, al gobierno municipal. 72% de los encuestados consideran que ellos no pueden hacer frente a un desastre natural. Sin embargo, si nos vamos a la última parte, los militares. Pensemos también que en Lázaro Cárdenas actualmente hay un problema de seguridad, lo cual hace también que haya una presencia del nivel federal. Y aquí vemos que la gente considera que el 77% de los encuestados consideran que los militares podrían hacer frente a una catástrofe o desastre natural. Esto nos da también una idea de cómo la gente percibe los diferentes niveles de gobierno y las áreas dentro del propio gobierno municipal, estatal o federal. Otro ejemplo de pregunta es la siguiente. ¿Usted estaría dispuesto a separar la basura en su casa si se realizara un programa de separación de residuos? Y vemos que el 95% responde sí. ¿Esto qué nos dice? Ayer Jan ya lo comentaba, que el tema de los residuos sólidos es uno de los grandes desafíos que tenemos en el país. No nada más esta encuesta nos permite saber cuál es la percepción que la gente tiene de su ciudad, sino también identificar áreas de oportunidad para poder llevar a cabo proyectos. La fase 2 consiste en todo un proceso de priorización. Básicamente, si ustedes tienen 30 temas, el 50% está en estado crítico. Estamos hablando entonces que tendrían que atacar mínimo 15 temas, más todos aquellos para prevenir que se conviertan en críticos. Como no podemos enfocarnos en todos los temas, lo que hacemos es aplicar 5 filtros. El primero es el técnico, es decir, hay un grupo de especialistas dentro del banco. El BID tiene diferentes divisiones, se conforma un grupo de especialistas en diferentes temas y dan una evaluación de la ciudad. Después está el filtro económico, es decir, ¿cuánto nos cuesta la inacción? El filtro multisectorial, que es el diagnóstico que ustedes vieron en un inicio, la opinión pública, la percepción de la gente y finalmente un filtro ambiental. Una vez que podemos tener todos estos resultados, pasamos a una matriz de priorización. Aquí yo les muestro el resultado final en la ciudad de Lázaro Cárdenas y vamos de rojo a verde. Ustedes pueden observar aquí que el tema principal fue la seguridad como tema crítico, después los residuos sólidos, movilidad y transporte, uso de suelo, saneamiento y drenaje, transparencia, gestión pública moderna, mitigación del cambio climático. Y de ahí pues vamos viendo cómo en orden de importancia van cambiando los temas. ¿Qué hacemos entonces una vez que ya tenemos identificados los temas críticos? Hacemos un plan de acción. Este plan de acción está basado en una visión estratégica de la ciudad. Es decir,
¿cómo queremos que esta ciudad crezca de manera sostenible? ¿Qué es lo que necesita? Para este caso concreto, trabajamos en tres diferentes ejes. Hacia un Lázaro Cárdenas sostenible, es decir, hay que revalorizar, recuperar y conservar el capital natural para que el territorio sea ambientalmente sostenible. La ciudad cuenta con ríos, cuenta con una laguna costera, cuenta con diferentes aspectos que hacen que su capital natural sea de gran valor. Entonces, primero hay que restaurarlo y revalorizarlo para después conservarlo. Otro eje fue Lázaro Cárdenas conectado. Aquí el gran punto y lo que observamos es que mientras la ciudad lleva un crecimiento, toda la dinámica del puerto lleva a otro. ¿Cómo podemos entonces promover entornos que sean a su vez planificados, ordenados, inclusivos y accesibles? Y finalmente, una ciudad productiva. Recordemos que la parte económica también es fundamental si hablamos de la sostenibilidad. Aquí lo que buscamos es garantizar la sostenibilidad fiscal e incentivar la inversión pública en capacidades productivas. Para ello, lo que hicimos fue generar diferentes líneas estratégicas. Aquí yo les muestro el ejemplo de la primera dimensión, sostenibilidad ambiental y cambio climático. Arriba ustedes tienen los temas que fueron priorizados: mitigación al cambio climático, desastres naturales, saneamiento y drenaje y residuos sólidos. Y para ello se propusieron 19 acciones organizadas en tres líneas estratégicas, que son las que ustedes pueden ver en amarillo. La primera, mitigación al cambio climático y gestión de riesgos. La segunda, una gestión del agua con enfoque de economía circular, es decir, cómo podemos aprovechar el recurso de manera eficiente, pero que a su vez también pueda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la tercera, una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos. El segundo ejemplo que les muestro es la sostenibilidad urbana. Si vemos los temas críticos, que están en rojo, uso del suelo, inequidad urbana, movilidad, transporte y seguridad. ¿Cómo podemos atacar estos temas? Nuevamente tenemos tres líneas estratégicas que fueron desarrolladas, consensuadas y trabajadas también con las autoridades locales, pero también con los ciudadanos. Por un lado, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la gobernanza. Si no tenemos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo estas acciones, no podemos avanzar. En segundo lugar, densificar a la ciudad y mejorar también el hábitat. Esto sobre todo a través de iniciativas de mejoramiento integral de barrios. Y finalmente, conectividad y movilidad integral, no solo en la ciudad, y que este es el caso de muchas ciudades en México, sino también en toda la zona conurbada. Como recordarán, yo les mencionaba, Lázaro Cárdenas está en la frontera de Michoacán y Guerrero, y una vez que entramos a ver también la dinámica que existe en la ciudad, pues vemos que alrededor del 70% de las personas que viven en el lado de Guerrero se trasladan a Michoacán, a Lázaro Cárdenas, para hacer la despensa, para trabajar o bien para asistir a la escuela. Entonces, cuando hablamos también de proyectos en movilidad, pues tenemos que pensar en estas dinámicas intermunicipales, pero también metropolitanas. Y en el tema de sostenibilidad fiscal, vamos a ver también que tenemos dos grandes temas: transparencia y gestión pública moderna. Es decir, cómo nosotros también como ciudadanos podemos realizar todos nuestros trámites a través del gobierno municipal, qué tan eficiente es. Para ello se proponen dos grandes líneas estratégicas: gestión sostenible y transparente de las finanzas públicas. Creo que aquí, y esto es algo que atañe a todas las ciudades mexicanas, es importante crear también un sentimiento de confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. Y por otro lado, cómo podemos formar capital humano que además fomente encadenamientos productivos. Recordemos que para ser una ciudad sostenible, pero también competitiva, necesitamos también crear capital humano que se encuentre en la ciudad y que sea capaz de poder incrementar las capacidades productivas. La cuarta etapa es la preinversión y la ejecución, y es de las más complicadas. Aquí yo les doy un ejemplo de lo que se ha logrado hacer aquí en México. Como recordarán, les mencionaba que ya se había aplicado este programa en Jalapa, La Paz y Campeche. Se realizó pues diferentes gestiones y logramos obtener una donación de 13 millones de dólares de un fondo mundial que es el Global Environment Facility para poder ejecutar diferentes proyectos. En el caso de Jalapa, todos estos proyectos están ya ejecutándose. En Jalapa se está construyendo un biodigestor en el relleno sanitario. En La Paz se están instalando plantas solares en edificios públicos. Y en Campeche se está haciendo el proyecto ejecutivo para sanear la bahía. Todos estos proyectos
derivan de los planes de acción. Sin embargo, pues ustedes pueden ver que ha tomado bastantes años llegar aquí y que finalmente también estamos hablando de una donación a nivel internacional, lo cual pues también nos hace preguntarnos cuál es el futuro de los proyectos que podemos proponer. Como conclusión, ¿cuál es el valor agregado que hemos visto en estos años de experiencia implementando el programa? Uno, nos permite tener un marco de referencia comparativa en diferentes ciudades de América Latina. El día de ayer algunos colegas mencionaban que la mayoría de la literatura que se está realizando actualmente va enfocada también mucho a países desarrollados. ¿Qué es lo que hacemos también con este tipo de programas? Que podemos comparar entre iguales, o al menos ciudades que tienen desafíos similares. No forzosamente iguales, pero sí que comparten características. Por otro lado, también es un programa de implementación rápida. Estamos hablando más o menos de que en un año tenemos un diagnóstico en diferentes temas de la ciudad. Es decir, una primera fotografía de la ciudad, se trabaja intensamente con muchos actores, y es por ello que también menciono la gran diversidad de actores, porque se invitan a las mesas a los gobiernos de los tres niveles, sector privado, ONGs, ciudadanos, etc. Nos da también una hoja de ruta. Los planes de acción que al final se obtienen son para los municipios, y la idea es que sean acciones realizables a corto, mediano o largo plazo. Esto, por supuesto, es con la idea de que podamos blindar de alguna manera la hoja de ruta de una ciudad a todas las rotaciones y cambios en las administraciones locales. Aquí hablamos de 3 años en México. Entonces, mientras en el primer año el alcalde ya llegó, en el segundo año está viendo qué iniciativas implementar, pues para el tercero ya tiene que retirarse y empieza toda la cuestión también de las campañas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una ciudad siga una hoja de ruta que sea acorde a las necesidades a largo plazo y que pueda tener un proyecto de sostenibilidad? Y por otro lado, también el plan de acción ya cuenta con costos aproximados de los proyectos y también identificamos potenciales fuentes de financiamiento. Esto siempre con la idea de que el municipio sepa un poco a dónde ir a tocar la puerta, porque sabemos que, por ejemplo, en México, en muchos municipios no cuentan con dinero ni con los recursos financieros para poder llevar a cabo estos proyectos. Pero también hay retos. Y dentro de la experiencia que hemos visto, uno de los principales es cómo podemos pasar de una visión sectorial, cuando hablamos de planificación urbana, a una visión holística. Aquí hemos identificado algunos temas y justamente uno de ellos es lo que nos concierne el día de hoy, que es el cambio climático. ¿De qué forma podemos integrar transversalmente el cambio climático en todos los proyectos? Gestión de riesgos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un programa de mejoramiento de barrios o de densificar la ciudad, pues tenemos que tener en cuenta también la morfología, todas las características que tiene la ciudad para saber cómo puede ser resiliente y disminuir su vulnerabilidad. Y otro de los grandes temas que hemos identificado en México y que todos vivimos aquí y lo conocemos es la seguridad. Actualmente también ya hablar de una ciudad sostenible ambientalmente, no nada más estamos hablando de cómo podemos proteger sus recursos naturales, sino también cómo brindar una calidad de vida a los ciudadanos desde la perspectiva de seguridad ciudadana. Segundo reto importante, existe una coordinación limitada entre los tres niveles de gobierno. Aun cuando se les invita a las mesas de trabajo, se ha observado que a la hora de querer implementar los proyectos, o son de partidos políticos diferentes, entonces muchas veces no se le da el seguimiento, o simplemente tienen visiones y presupuestos distintos. El tercer punto es el financiamiento para la ejecución de proyectos, y este es el gran cuello de botella. Nosotros realizamos un diagnóstico, hacemos las acciones, las recomendaciones, pero después para dar el gran salto a que esos proyectos se lleven a cabo, toma tiempo y sobre todo la gran pregunta es ¿cómo los podemos financiar? Es por ello que creo, con base también en la experiencia que he tenido, que es importante tener mayor diálogo con fuentes de financiamiento diversas. Aquí estamos hablando ya sea de fondos internacionales, de hacer alianzas público-privadas con el sector privado. Hemos visto algunas iniciativas bajo el ADEL de responsabilidad social corporativa que ha funcionado. Vamos, al final los municipios sí tienen una capacidad operativa y financiera limitada y se necesita inversión en la infraestructura, en el seguimiento de los proyectos. Entonces hay que pensar en esquemas innovadores que permitan poder ejecutarlos. Y finalmente el seguimiento y el monitoreo.
El programa sí considera que se cree un comité ciudadano para poder monitorear y dar seguimiento al cumplimiento del plan. Sin embargo, lo que vemos también es que esto depende muchísimo del empoderamiento que exista por parte de la sociedad civil en cada una de las ciudades. Si estos planes de acción al final se quedan en el estante de cada uno de los alcaldes que va a llegar, finalmente también es un trabajo que se queda ahí sin ser aprovechado. Y es por ello que también consideramos que el rol que tienen los ciudadanos en apropiarse de esta visión de la ciudad es fundamental. Eso sería todo. Muchas gracias.